una cosita que viene aquí. Que me lo ha saltado en el pasado con ago. Por ejemplo. Sam went to New York 3 weeks ago. ¿Qué significa esto? Que Sam se fue a Nueva York hace 3 semanas. Ago significa hace. Ay, mi billete. ¿Cuánto terminaré? Estoy medio mal. Terminé de comer hace 20 minutos. ¿Vale? Fíjate que siempre va con pasado simple. La película empezó hace media hora. Siempre va al final y el verbo va al pasado simple. ¿Ok? También de notar cómo después del verbo finish se pone el verbo con ing. El verbo con ing en inglés como el infinitivo, el término de comer. No se pone tú, se pone it. El gerundio como el infinitivo.